¿Tú quieres a tu novio? Sí, yo creo que aquí Paula lo que ha hecho ha sido echar a volar bodas de sangre y centrarse y contar la historia de la mirada de la novia, ¿no? Desde ese punto de vista creo que al fin y al cabo es un acierto porque la novia al fin y al cabo es la que desencadena la tragedia, ¿no? Es una mujer en una encrucijada de amor que arrastrada por dos fuerzas de la naturaleza que son Leonardo y el novio y que en ese nudo de contradicciones que se encuentra se ve arrastrada hacia el fatum, ¿no? Hacia el destino, que es de lo que habla la obra, ¿no? Del amor, de la muerte y del destino. Yo creo que es importante revisar los clásicos porque al fin y al cabo los clásicos vienen a traernos conflictos universales, ¿no? Como son el amor, la muerte, las pasiones, y por eso son clásicos y por eso perduran en el tiempo, porque vienen a contarnos algo importante, ¿no? y de raíz. Entonces, en ese sentido, creo, aparte de la importancia de los clásicos y la importancia de esto que te digo, creo que es importante también reivindicar concretamente la palabra del poeta, de Federico, ¿no? Y de revisar su obra, porque creo que se ha quedado un poco desdibujado en la figura sencillamente política. Creo que como te digo, estaría bien revisar su obra y reivindicar su palabra, ¿no? A mí no me gusta focalizar esta cosa de la mirada femenina, la mirada masculina. Creo que Paula tiene su mirada, independientemente de que sea una mujer o un hombre. Tiene una mirada inteligente, una mirada, creo que talentosa. Tiene una visión estética y plástica de su cine absolutamente particular que la define, que hace que el cine de Paula sea un cine de autor, ¿no? Sea algo de ella, independientemente de su género. Bueno, no, yo creo que yo prefiero no dejarme llevar por los huracanes, ¿no? Y por lo que se... Bueno, se escuchan cosas, pero también se escuchan otras. Entonces creo que, no sé, prefiero disfrutar del viaje con lo que me traiga y con lo que me regale, que ya me ha entregado mucho, y lo que tenga que venir. ¿Qué podemos esperar? Nunca se sabe. Mejor no esperar. Mejor dejarse llevar y ver. Bueno, yo creo que se trata de afrontar los trabajos, independientemente del género que sean, desde la verdad, ¿no? Desde la verdad más absoluta y creyendo firmemente en lo que estás haciendo, ¿no? Creo que esa es la clave. Por lo menos yo lo vivo desde ahí, no sé. No te puedo contar. En realidad es que no te puedo contar. Yo creo que lo interesante es que la gente se ponga delante del televisor y lo descubra mejor. Y te sigo por el aire como una brisa.